Hey, bueno, gente, ¿qué estáis? Soy MrKero10, estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, antes de empezar el vídeo, por aquí tenéis la key de Fall Guys. Me quedan, creo que solo 5, si no me equivoco, así que seguramente si hacemos streaming hoy en Twitch, ya pues las sorteemos todas por allá. Y mañana ya no creo que hayan más, así que bueno, ha estado bien, ¿no? La verdad. Si os molaría que intentase pedir más keys para sortear para vosotros, ¿vale? Pues me lo decís y nada, intentaré conseguirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo me las regaló Fall Guys, así que bueno, si me regalan más keys, pues seguiré sorteando para vosotros, básicamente. En el vídeo de hoy os traigo una partida donde consigo la victoria en el último segundo, ¿vale? Es una victoria de Fall Guys bastante épica y, madre mía, no sé, sinceramente, es una locura, ¿vale? Vais a flipar. En fin, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube, que estamos cerquita del millón de suscriptores, a ver si podemos llegar dentro de poquito. Estos días, ¿vale? Estoy haciendo pocos directos, quiero aclararlo por aquí para por la gente que esté preguntándome que por qué no hago tanto directo de Twitch, porque me estoy haciendo la mudanza y estoy comprando muebles y estoy, pues, yéndome a otra casa a vivir, ¿vale? Entonces, estos días, pues, estoy full ocupado comprando cosas, yendo muchas veces a mi nueva casa para configurar todo, y el internet, la luz, gas, bueno, es un lío. Entonces, estos días, pues, estoy más inactivo, pero espero que, bueno, que dentro de poquito, ¿vale? Vuelva a estar ya a tope desde mi nuevo setup, desde mi nueva casa, y podamos seguir haciendo directos todos los días de muchas horas, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os guste mucho, os dejo con el vídeo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao! Bueno, no sé, no me preocupa, en plan, perder tanto. Luego hacemos una racha de 10 y listo, se soluciona todo. Bueno, pues nada. Bueno, puede ser. Vale. Ok. ¡Listo! Tengo el cansancio acumulado, tío. En plan, no tengo sueño, sino que me noto cansado, ¿sabes? O sea, son dos síntomas muy diferentes. No es lo mismo tener sueño que estar cansado. Estoy cansado. A ver. Pam, pam, pam. Se acaba de quedar. ¿Habéis visto cómo se ha quedado eso, tío? ¿Cuál es, tío? Bueno, pues nada, era la última. La de la izquierda, la última. Tocho. Vale. Tocho. No, se han puesto en medio, tío. ¿Primeros? Oh, casi, tío. Vale. A ver. Sí, yo veo los vídeos de MrBeast, la verdad. Son un vicio. A ver, son un vicio. Hace poco decoró una casa con gastándose un millón de dólares en luces de Navidad. Se gastó un millón de dólares en luces. Nah, este hombre está loco, pero es que bueno, literalmente es multimillonario. O sea, luego otro vídeo que le da la tarjeta de crédito a la gente, le dice, puede gastarte lo que quiera. Y hay gente comprándose un coche y es que son cosas que no tienen sentido, ¿no? En plan. Se compró una isla privada para un vídeo. ¿Qué dices? Nah, pero ese hombre, en plan, tiene que tener, en plan, familia ya multimillonaria o algo de antes, tío. No tiene sentido. O sea, es una locura, tío. Mira, una partida que voy a ganar. Hola, vale, sí, estoy al día con el chat, vale, bien. Una partida que si no me coge nadie, gano. Me ha saludado 3 veces ya. Si quieres más saludo, yo te saludo la vez que quieras, no te preocupes. A
ver si no me coge nadie y ganamos esto. Pues se van a salir todas juntas, tío. Dos menos. Alguien cogiendo, no sé quién. Joder, se están yendo todas las de los bordes, tío. A ver si se va la azul ahora. Estaría guay. Nada, tío. Pues a vivir la vida. ¡Ojo, Marineta! Muchas gracias por el hosteazo, Marineta. ¿Qué tal? ¿Cómo hay el stream? Bienvenidos a todo lo que venga de parte de Marineta. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el stream? Hay uno que parece un bot, ¿eh? El de verde con los árboles de Navidad. Parece un bot. Mira, ya ha caído. Yo, no van coña, creo que es un bot eso. Por, como estaba saltando, parecía un bot, tío. ¿Qué tal, Marineta? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Felices fiestas. Vale, quedamos 7 todavía. Me da miedo que me empuje el tío este cuando va hacia delante, tío. El arlequín este. Menos, quedamos 5. Increíble posicionamiento, ¿eh? De los 5, tío. Estamos literalmente como en la alineación de fútbol, tío. Estamos perfectamente alineados. 3 delanteros, 2 medios, tío. F. Me da un miedo, tío. El arlequín me va a tirar porque se no para de moverse, tío. De lado a lado. A moverte, bro. De lado a lado. Ya veréis cómo va a saltar y me tira. Creo que me voy a ir atrás y todo, ¿eh? Estaré más chill, tío, aquí. Adiós, Arlequín. Nada, increíble. De locos. Lo menos. Cinco. 4, 3, 2, 1. He ganado. GG. Yeah.
Buena partida. Ay, Dios mío.